Hola, soy Mario Cortés, trabajo en AENOR como PMO Manager y Business Partner. Mi función en AENOR, pues, es ayudar a los negocios a entender cómo la tecnología les puede ayudar, principalmente para conseguir la estrategia de transformación que llevamos realizando en AENOR desde hace varios años, ¿no? También soy autor del libro Lidera la transformación digital con éxito, lo cual lo recomiendo. Y hoy vamos a hablar de cómo entendemos en AENOR que la inteligencia artificial nos puede ayudar para potenciar los estándares. Seguro que muchos nos conocéis, seguro que habéis visto nuestro logotipo en los cartones de Pascual, en el McDonald's, al entrar al Carrefour. Multitud de compañías y de productos. Nosotros en AENOR principalmente estamos especializados en la evaluación de la conformidad, en la formación e información sectorial relacionado con el mundo de los estándares. Trabajamos tanto para el sector público como sector privado y pues por nuestra naturaleza manejamos una gran cantidad de información basada en los estándares. Que tiene además aplicación en todos los sectores productivos de la sociedad, ya sea industria, sanidad, construcción, transporte. Yo creo que lo que también realmente nos hace diferentes es nuestra especialización de nuestros profesionales, ¿no? De nuestro personal y en especial los auditores. Tienen un know-how y una experiencia increíble, ¿no? Entonces, gracias al cloud computing, podemos aprovechar todo ese conocimiento de nuestros profesionales y toda esa información que contienen los estándares en construir conjuntos de datos con los que poder, a través de IA, crear modelos especializados y predictivos que nos ayuden a enriquecer nuestros sistemas de información, que nos ayuden a mejorar, la experiencia de nuestros clientes, integrándose incluso en sus propios procesos productivos y de control, o incluso ayudándonos a nuestros propios empleados, nuestros propios compañeros, a través de agentes que les puedan facilitar la localización de información o automatizándoles procesos manuales. En AENOR ya llevamos tiempo trabajando en implementar lo que sería nuestra base de inteligencia artificial, que soportará gran parte de nuestros servicios durante los próximos años, a través de diferentes modelos especializados y predictivos, siempre basados en los estándares, que nos permitan construir o bien nuevos servicios o bien nuevas funcionalidades sobre los servicios que ya tenemos. Lo que hemos identificado es que los estándares nos ofrecen una gran cantidad de información, como decía, de todos los sectores productivos de la sociedad y además en diferentes idiomas. Nosotros principalmente trabajamos en estándares relacionados con el idioma español principalmente, pero también tenemos relación con organismos en inglés y en otros idiomas. Además, la inteligencia artificial nos está permitiendo realizar búsquedas de información de una forma conceptual y no simplemente por palabras, e incluso realizar un descubrimiento de entidades sobre estos estándares, como pueden ser fórmulas, definiciones, reglas, ensayos, que de otro modo pues, se tendrían que realizar manualmente o estarían en el know-how de nuestros auditores, ¿no? A través de la interacción de los diferentes stakeholders con nuestros sistemas de información, el IA nos permite entender mejor sus preferencias, cómo lo utilizan, qué interés tienen, el contexto en el que se encuentran, e incluso exponerles información relacionada con su interés o el trabajo que están desempeñando. Los procesos de cualquier compañía generan una gran cantidad de información que en muchos de los casos se encuentra en el conocimiento y la experiencia de los empleados de esas compañías. Si conseguimos acercar inteligencia artificial a estos flujos de información y a estos eventos, podemos ofrecerles mejoras a la hora de automatizar
estos procesos e incluso sistemas de detección basados en la predicción de datos históricos generados por estos flujos de trabajo y estos eventos, ¿no? Y en los próximos años, además, veremos cómo los dispositivos a través del 5G generarán grandes volúmenes de datos que, junto a la información extraída de los estándares y de los procesos, podemos utilizar para diseñar nuevos sistemas de detección en tiempo real y conocer mejor su uso conjunto con el resto de inputs, ¿no? Como uno de nuestros primeros pasos, ha sido crear un servicio que nos permitirá realizar búsquedas contextuales sobre los estándares. A partir del documento, del contexto de trabajo de un usuario, hemos sido capaces de realizar un descubrimiento sobre información de los estándares relacionados con la información o con el documento sobre el que estaba trabajando el usuario, para proponerle recomendaciones asociadas a ese contexto. Así como, por ejemplo, otra información que le pueda aplicar y que esté incluida dentro de aquellos estándares que nosotros determinamos que están relacionados, ¿no? Por ejemplo, fórmulas, ¿no? De cualquier otro modo, tendríamos que abrir el documento del estándar en concreto, leernos todo el documento, entenderlo e identificar esa fórmula y saber cómo aplicar esa fórmula a mi documento que estoy elaborando, ¿no? En los próximos años seguiremos trabajando en nuevos servicios basados en tecnologías de inteligencia artificial. Seguiremos avanzando en ofrecer experiencias, pues, basadas en el contexto, para recomendación de estándares, como puede ser, por ejemplo, a través de interfaces integradas en los sistemas de diseño de los propios ingenieros, donde podamos realizar estas recomendaciones dentro de su propio proceso de diseño de productos o de servicios, e incluir incluso validaciones previas a la implementación del producto. También seguiremos trabajando en introducir nuevos elementos de control ante el incumplimiento de los estándares desde los propios procesos, es decir, integrar la tecnología dentro de los propios procesos de nuestros clientes, con el objetivo, sobre todo, de mejorar los procesos de calidad y reducir las no conformidades que nos encontraríamos dentro de los procesos de auditoría, ¿no? Es decir, adelantarnos a esas no conformidades y hacer lo que podría ser una auditoría en tiempo real, ¿no? Entre comillas. También seguiremos trabajando en ampliar las capacidades de nuestros aplicativos, mostrando patrones de comportamiento a partir de grandes conjuntos de información con los que podamos predecir comportamientos para algunas funcionalidades de nuestros servicios, sobre todo relacionado con el consumo de nuestros clientes, ¿no? Facilitar también la comprensión y la aplicación de las normas a través de nuevos tipos de interfaces, como puedan ser los asistentes o bots, ya sea integrándolos a través de Alexa, Aura, Cortana, Siri o cualquier otro tipo de asistente, ¿no? Y por último, creemos que se abre un nuevo abanico de negocio, nuevos modelos de trabajo basados en plataforma, y vemos claramente cómo podremos realizar integraciones con terceras partes o terceras plataformas para mejorar nuestros servicios. Cuando comenzamos a adoptar la inteligencia artificial como parte de nuestro stack tecnológico hace ya 2 años, no teníamos claro su alcance y su complejidad, pero sí entendimos que la inteligencia artificial era un nuevo modelo de desarrollo totalmente diferente a cómo estábamos acostumbrados a trabajar hasta entonces, ¿no? Y aquí no me refiero solo a una nueva tecnología, ¿no? Que al final, efectivamente, tienes que adquirir una serie de skills. Me refiero más a una nueva forma de realizar software y, por tanto, una nueva forma de crear valor a nuestros clientes. Nosotros en Aenor, en concreto, utilizamos a día de hoy la inteligencia artificial en dos formatos o dos modelos, ¿no?
Por un lado, para uso interno en la compañía, donde buscamos la optimización de procesos y mejorar la búsqueda de información. Y en este caso nos basamos en el uso de soluciones estándar, ¿no? O soluciones enlatadas o out of the box, que suelen ser soluciones de inteligencia artificial que no requieren de un conocimiento profundo de la tecnología y están listas para utilizar. Aquí, por ejemplo, os puedo dar algunos detalles, como puede ser el uso de Cognitive Service para disponer de bots que nos faciliten la búsqueda de información y el soporte a nuestros usuarios internos. Y también el uso de Dynamics AI Builder para la automatización de la extracción de información de los documentos de factura, por ejemplo. El otro modelo o formato en el que estamos utilizando inteligencia artificial es aquel basado en soluciones a medida sobre Azure Machine Learning, principalmente para crear nuevas características sobre nuestros servicios de información. En este caso, son soluciones que requieren de un alto conocimiento de la tecnología y de los algoritmos, pero nos permite ofrecer nuevas capacidades a nuestros clientes sobre nuestros servicios, de manera que aportamos un valor añadido adicional. Y aquí no os voy a engañar, nosotros actualmente en nuestro equipo no tenemos perfiles de data science, no tenemos matemáticos, pero sí entendemos que debíamos prepararnos para poder incorporar inteligencia artificial a nuestros servicios en los próximos años. Pero aquí o tienes un gran presupuesto que te permita fichar o adquirir una gran cantidad de expertos que te permitan adquirir ese conocimiento en poco tiempo, o como hemos hecho nosotros, tienes la opción de ir reconvirtiendo al equipo poco a poco y de forma muy granular a lo largo de varios años, de manera que el equipo de TI o tu equipo y el negocio vaya asimilando paulatinamente pues, los conceptos de la inteligencia artificial, las problemáticas, vaya adquiriendo los skills y conocimientos sobre la tecnología y sobre todo también que entendan, vayan aprendiendo a entender su aplicación, ¿no? En los diferentes casos de uso. De este modo, creemos que a partir de pequeños proyectos sobre inteligencia artificial, que soporten casos de uso muy concretos, muy acotados, nos van a ir permitiendo adquirir estos conocimientos y este expertise a lo largo de los próximos años. Pero esta estrategia de conversión o de adopción de la inteligencia artificial por parte de nuestros equipos será progresiva y no surgió como una primera apuesta, sino que realmente nos dimos cuenta más como resultado o como conclusiones a raíz de nuestro primer proyecto en inteligencia artificial. Nuestros primeros pasos en inteligencia artificial fue a través de una aproximación que hicimos a partir de un piloto que tenía como objetivo ofrecer búsquedas contextuales sobre el contenido de los estándares UNE en el sector de salud. Fijaros que digo piloto y no un MVP, porque realmente cuando empezamos no teníamos muy claro cuál sería el alcance o la funcionalidad mínima de valor a implementar en ese MVP. Por tanto, realmente el objetivo de este piloto no era solo implementar una solución sobre inteligencia artificial y aprender, sino el de entender las peculiaridades de este tipo de proyectos dentro de nuestra compañía, entender las necesidades y entender los riesgos. En la selección tecnológica, continuamos con nuestra apuesta por tecnologías Microsoft, por lo que decidimos apostar por Azure Machine Learning, y seleccionamos un partner que tuviera un equipo especializado en esta tecnología. En este caso nos decantamos por el equipo de Plincoces, que no solo nos ayudaron con su conocimiento tecnológico, sino también
con su acompañamiento durante todo el proceso de definición del piloto, de validación, entrenamiento y puesta en marcha. Los objetivos de este proyecto, de este piloto, se centraron en implementar un sistema que redujera la complejidad en la búsqueda de los estándares UNE aplicados a productos o servicios del sector de salud, mediante un lenguaje natural, tanto para usuarios especializados como para usuarios que no tuvieran conocimiento de este sector, ¿no? Yo creo que es aquí donde está la clave, ¿no? Al final, este tipo de usuarios no conocen la tecnología, la terminología, no conocen bueno, el mundo de los estándares, y para ellos trabajar con los estándares resulta demasiado complicado, ¿no? Al final requiere una curva de aprendizaje demasiado alta, ¿no? Por tanto, implementamos dos tipos de búsqueda en este piloto. Por un lado, una búsqueda por coincidencia de términos, donde estaba pensada para usuarios muy especializados, que ya tuvieran cierto conocimiento, y lo que les permitía es tener diferentes pesos a las palabras introducidas en función de su ubicación y el número de repeticiones dentro de la norma, ¿no? La otra tipología de búsqueda es la búsqueda por relación semántica. Y al final lo que hacía era construir una serie de relaciones conceptuales entre las palabras de los estándares, de modo que un usuario, sin un conocimiento previo, es capaz de encontrar la norma que le aplica a esa búsqueda que estaba realizando en ese momento. Y como interfaz de usuario, decidimos apostar por dos experiencias diferentes, ¿no? Por un lado, una experiencia basada en un bot o un asistente con el que el usuario, pues, podía interactuar de manera que le iba guiando hasta encontrar el listado de normas relacionadas que le aplicaban en base a sus conversaciones, ¿no? Y la otra experiencia que implementamos fue un add-in de Office, desde que los usuarios podían encontrar los estándares asociados al documento que estaban elaborando en ese mismo momento desde el propio Office, ¿no? Y entonces así el usuario podía seguir centrándose en su documento y al mismo tiempo tener la ventaja en un lateral de toda esa información adicional que le prestaba el add-in sobre los estándares. Al comenzar el proyecto, la toma de requisitos, vimos que ya era un primer problema, debido sobre todo a que el conjunto de normas o de estándares que abarcaban todos los sectores industriales tenía una gran complejidad, ¿no? Cada sector tiene su propia terminología, sus propios conceptos, sus propias expresiones, con lo cual no podíamos construir para el piloto un modelo fiable que contemplara todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, decidimos reducir el alcance de este piloto a un modelo especializado sobre un sector muy concreto, que en este caso fue el sector salud. Una vez implementamos el modelo, empezamos a realizar los primeros entrenamientos, y lo que nos llevó a detectar que para un conjunto de normas, utilizados el número de relaciones semánticas que nos estábamos encontrando, que se habían generado, eran demasiado negros, ¿no? Con lo cual tuvimos que realizar diferentes acciones para mejorar esas relaciones. Pues por un lado, primero incluimos las normas de todos los sectores para que se generaran mayores relaciones, y luego, por otro lado, nos apoyamos en otros modelos o otros conjuntos de datos, como puede ser Wikipedia, para mejorar en esas relaciones, ¿no? Otro de los aspectos importantes, pues, fue el seguimiento del proyecto, ¿no? No, este no era un proyecto al uso, como puede ser crear una página web o crear una aplicación móvil. Si bien aplicamos metodologías ágiles, con un alcance de varios sprints, donde fuimos haciendo seguimiento normal, sí vimos que había ciertas peculiaridades, ¿no? Al final,
En esta ocasión lo que veíamos es que las presentaciones al negocio no podían ser unas presentaciones de sprint normales. Lo que veíamos es que necesitábamos, desde la parte de TI, ayudar o hacer de intermediario entre el equipo técnico y el negocio para traducir los conceptos tecnológicos o técnicos al negocio, ¿no? Era a un lenguaje un poquito a más alto nivel, ¿no? Si bien es algo que pasa en todos los proyectos, en este caso creo que era muchísimo más, ¿no? Al final se hablaban de conceptos de algoritmia, que bueno, que yo creo que al negocio se quedaba demasiado lejos, ¿no? El proceso de entrenamiento y de validación es también una de las fases más importantes del proyecto, ¿no? En cualquier modelo de aprendizaje. La validación reforzando los resultados del entrenamiento de forma manual o semiautomática. Y en este caso utilizamos un conjunto de expertos de AENOR que utilizaron un simple mecanismo de búsqueda a partir del cual se iban realizando diferentes combinaciones con el objetivo de indicar la validación de los resultados y sobre todo identificar si el peso era correcto o por el contrario existían otros estándares o normas mucho más importantes que debían aparecer por encima. Antes de comenzar este proceso de validación, tuvimos que asegurarnos que los usuarios entendían el objetivo y el mecanismo de validación, ya que era muy importante que cubrieran diferentes casuísticas para diferentes tipos de usuario. Se explicamos el proceso a los expertos y se enseñaron algunos ejemplos de validaciones para que lo tomaran como base y así poder realizar las pruebas, ¿no? Antes de comenzar ese proceso, ¿no? Les solicitamos también que llevaran preparados un conjunto de pruebas con el fin de que no hubiera improvisaciones y se centraran en el contexto de los diferentes tipos de usuario que podían llegar a utilizar la solución. Al finalizar el proyecto, no solo obtuvimos una solución que funcionara, sino que nos sirvió como un mecanismo de aprendizaje para poder abordar futuros proyectos mucho más amplios. Aprendimos que es necesario identificar desde el inicio los casos de uso que cubrirá el proyecto, de forma que reduzcamos al proyecto al mínimo con el objetivo de adquirir la experiencia en este tipo de soluciones. Siempre recomendamos comenzar con un MVP, probar, medir e iterar. El desarrollo de un proyecto de este tipo, de esta tecnología, debe tener alguna aplicación que el usuario final debe percibir de algún modo. Antes de comenzar el proyecto, es importante también que pensemos cómo consumirán los usuarios los modelos o los diferentes tipos de usuario, cómo identificamos el contexto, ¿no? También aprendimos que es necesario identificar los conjuntos de datos en qué estado se encuentran, cómo se utilizarán y si es necesario realizar algún tipo de transformación o normalización durante el proyecto, ¿no? Para poder utilizarlos. También aprendimos que el proceso de entrenamiento y de valorización determinará en gran medida la calidad de los resultados del modelo. Así que es recomendable incluir a los usuarios que realizarán estos entrenamientos y estas validaciones desde el principio y recoger feedback de estos usuarios. Para los negocios, el IA muchas veces les suena a magia, por lo que es necesario que los equipos de TI adquieran skills en estas tecnologías para poder guiar a los negocios durante los proyectos. En cuanto a la estrategia de implantación en IA, si bien los beneficios de inteligencia artificial pueden ser muchos y muy variados, también lo son el riesgo de inflar las expectativas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre todo de proyectos relacionados con la innovación, ¿no?
Y aquí ya no solo por su carácter novedoso en cuanto a la tecnología, que también, sino en cuanto al carácter de que estaríamos hablando de nuevos tipos de servicios que vamos a poder crear a partir de IA, que con tecnologías previas pues eran impensables, ¿no? La mayoría. Desde el punto de vista de negocio, debemos darles forma para que nos aporten valor, o bien sea a través de nuevos servicios o bien modificando la forma en la que consumen nuestros usuarios nuestros servicios actuales, ¿no? Incluso en ocasiones puede ser que sea incluso una forma disruptiva, ¿no? Para nuestro modelo de negocio habitual. También debemos ser capaces de saber cómo capitalizar estas inversiones, ¿no? Si vamos a dedicar una gran cantidad de recursos para este tipo de proyectos, debemos ser capaces de fijar objetivos medibles, ya sea a través de un retorno de inversión, un posicionamiento de marca o simplemente una forma de diferenciación con la competencia, ¿no? Pero siempre debemos al menos identificar esos objetivos antes de empezar el proyecto, ¿no? La realización de nuestro primer piloto sobre inteligencia artificial fue la base sobre la que definiríamos posteriormente nuestra estrategia de implantación de inteligencia artificial en la compañía a lo largo de los próximos años, ¿no? Aquí, como comentaba, entendemos que para Enor la adopción de IA debe ser un proceso de aprendizaje gradual de los equipos técnicos y de negocio, y debe existir una estrategia de IA desde el punto de vista de negocio para entender las capacidades que nos ofrecen las diferentes tecnologías de IA y las formas de aplicar a los negocios y a los servicios esta tecnología, ¿no? Para dar esa respuesta a sus necesidades. En cuanto a la estrategia de implantación, es decir, cómo vamos a adoptar IA en la compañía de forma global, podemos identificar los siguientes elementos a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la gestión de presupuestos, la composición de los equipos de trabajo, cómo vamos a adquirir los skills en estos equipos de trabajo, la metodología que vamos a aplicar en los proyectos y, por supuesto, las reglas de control y los modelos, la ética que vamos a aplicar sobre nuestros servicios en IA, ¿no? En cuanto a la gestión de presupuestos, quizás este es uno de los primeros factores diferenciadores de otros proyectos, ¿no? Sobre todo por el carácter innovador. Puede ocurrir algo parecido en el mundo de las startups, ¿no? Al final, conseguir presupuestos será una de las primeras tareas que marcará el grado de adopción de IA en la compañía, ¿no? El grado de inversiones. En nuestro caso, en Enor, no somos una compañía de tecnología, somos una compañía de servicios relacionados con el mundo de la certificación y la evaluación de la conformidad. Por tanto, no tiene sentido realizar inversiones exclusivamente para el mundo de las tecnologías de inteligencia artificial. Lo que sí que tiene sentido es que incluyamos la tecnología de la inteligencia artificial dentro de nuestros proyectos alineados con nuestra estrategia. Entonces, es ahí donde sí que podemos justificar y darle sentido a las inversiones en inteligencia artificial. Una vez identificado el negocio al que podemos aplicar IA o el proyecto o el servicio, es necesario realizar primero siempre un análisis a muy alto nivel de los casos de uso que podríamos llegar a cubrir consiguiendo pues una primera estimación, identificando los riesgos asociados, el grado de incertidumbre y el estado sobre todo de los conjuntos de datos necesarios para realizar ese proyecto, ¿no? Durante las primeras fases de adopción de IA en una compañía, conseguir una estimación de costes y tiempo pues, es bastante complicado, ¿no? Para nosotros al menos
se hace muy complejo e incluso muchas veces puede ser hasta irrealista, ¿no? Aunque dispongamos de un equipo especializado, también tenemos que tener en cuenta que el inicio de este tipo de proyectos suele ser complejo y lento, ¿no? Y con muchísima incertidumbre. Así que lo normal es que no consigamos un cheque en blanco, ¿no? Sino que, bueno, pues comencemos por un MVP que nos permita arrancar y justificar las necesidades, ¿no? Nuestra estrategia en este caso se basa en disponer de diferentes niveles de presupuesto basados en el cumplimiento de objetivos o hitos de negocios parciales. Es decir, disponemos de una línea base de presupuesto que se va incrementando en función del cumplimiento de estos hitos, ¿no? Con esto lo que conseguimos es que por un lado no tenemos la sensación de ese cheque en blanco, ¿vale? Sino que bueno, los hitos nos van permitiendo adquirir más presupuesto y justifica esas inversiones. Y por otro lado, la línea base de presupuesto lo que nos permite es, en caso de no llegar al cumplimiento de esos hitos, pues bueno, tener cierta continuidad en los proyectos y no malgastar las inversiones realizadas, ¿no? Aquí es importante que manejemos muy bien las expectativas a los negocios, un poco por lo que os decía, ¿no? Al final, a veces los negocios entienden que el día puede ser magia, pero por supuesto no lo es. Entonces, debemos gestionar muy bien estas expectativas ya desde el principio en la definición de presupuestos. Por otro lado, el equipo, ¿no? La composición de los equipos es una pieza clave en la ejecución y la deducción de IA en la compañía. Y en nuestro caso, al igual que ya hemos hecho en otras áreas, como pueda ser la parte de BI, apostamos por equipos multidisciplinares con perfiles técnicos y de negocio. Y con esto lo que buscamos es conseguir equipos mixtos que tengan objetivos y retos comunes, ¿no? La composición de estos equipos no suele ser algo que se consiga de un día para otro, ya que debe tener proyectos que justifiquen la composición de estos equipos, ¿no? Y sobre todo convencer a la dirección de que esta es la forma más adecuada de tener resultados rápidamente. En nuestro caso, antes de oficializar la composición de este tipo de equipos mixtos, lo que solemos hacer es realizar diferentes iniciativas en conjunto de TI y negocio y validar que los integrantes son los adecuados y que realmente tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Y con esto al final lo que nos permite es conseguir esos argumentos para su fidelización como equipo o unidad de trabajo. Otro factor importante en el equipo es que los miembros deben tener el proyecto como un reto y no como una imposición, ya que ellos van a ser los que lideren la adopción de IA dentro de la compañía en los primeros pasos, ¿no? Con lo cual ellos tienen que empujar esa adopción. En nuestro equipo de TI estamos adoptando un modelo basado en líneas de producto híbridos con equipos transversales que ayudan a estos equipos dedicados por cada línea de producto, ¿no? Cada línea de producto dispone de una serie de equipos que abarcan el end-to-end, estos servicios o proyectos, y estas líneas transversales dan apoyo a diferentes líneas de producto. En nuestro caso, estamos orientando los equipos de IA como un equipo transversal de acuerdo a nuestra magnitud de compañía y sobre todo por la fase de adopción en IA en la que nos encontramos. La adquisición de skills por parte de los miembros de este equipo también va a ser algo que tengamos que trabajar a lo largo de los años. Como os comentaba al principio, o bien adquirimos o fichamos a expertos en la materia, o bien vamos
renovando, reciclando a los equipos que, a las personas que ya tenemos, ¿no? En nuestros equipos. Entonces, los miembros del equipo deben de tener skills suficientes para entender las capacidades de las tecnologías disponibles y poder identificar los casos de uso que puedan encajar en las soluciones basadas en IA. Disponer de expertos puede ser algo que vayamos realizando progresivamente, para lo cual nos podemos apoyar en un primer momento en partners especializados y poco a poco ir incorporando en el equipo expertos, ¿no? Y así ir creciendo el equipo de una forma mucho más gradual. Y como os decía también, no solo tenemos que tener perfiles técnicos, sino también las personas de negocio que se incorporen a estos equipos multidisciplinares deben adquirir conocimientos en inteligencia artificial, pero desde un punto de vista de negocio. Aquí os recomiendo algunas herramientas como el Microsoft AI Business School, que puede facilitar a los perfiles de negocio adquirir estos conocimientos. La metodología también es muy importante, ¿no? La forma en la que ejecutamos es tan importante como disponer de unos buenos requisitos, un buen equipo. Las metodologías ágiles nos aportan la capacidad de abordar este tipo de proyectos de la forma más eficiente, centrando siempre a los equipos y a los product owners o al negocio en aportar valor lo antes posible. Aquí, sin embargo, existen al menos algunas peculiaridades que debemos prestar atención a la hora de aplicar metodologías ágiles en proyectos de IA. Primero, el product owner debe disponer de ciertos conocimientos previos de IA para identificar los casos de uso, los requisitos y, sobre todo, saber priorizar. Durante el ciclo de desarrollo, debemos tener en cuenta los procesos de entrenamiento y validación, algo que a lo mejor no tenemos en cuenta en otro tipo de proyectos, ¿no? Y luego, como tercer punto, los equipos de TI, a través de, bueno, o de diferentes figuras, como puedan ser los business partners o los product owners, tendrán que realizar un trabajo extra o un trabajo adicional de traducción tecnológica a los negocios para que realmente entiendan qué estamos haciendo y por qué, las problemáticas o los riesgos, cómo están impactando los casos de uso en el proyecto. Y luego, por último, las reglas de control y ética. Como compañías tenemos la responsabilidad de garantizar los derechos de privacidad y seguridad de las personas, ¿no? Sobre todo cuando construimos procesos tan automatizados que sustituyen determinadas capacidades de las personas, es necesario definir nuestro propio decálogo ético sobre IA e implementar además medidas de control que garanticen su cumplimiento. Algo que es bastante complicado, pero hay que trabajar en ello, al menos tener esa meta a lo largo del proceso de adopción de IA. Y hasta aquí, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.